Hey, qué rollo amigos de YouTube, acá Monster Droid y estamos en un juego muy muy genial llamado Planet Leap. O bueno, salto entre planetas. Y cabe mencionar que este juego está en español, es totalmente gratis y la verdad que está bien bien adictivo. Les pido una disculpa de antemano porque soy muy malo en este tipo de juegos de reflejos. Tengo muy malos reflejos, pero el juego consta en llevar a tu pequeño personaje a través de los planetas. Déjenme le subo un poco, me van a matar ahí por subirle. Quiero que escuchen el audio que me encanta. Vean, se ven los gráficos muy, 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 muy limpios. Me encanta. ¡Oh! Ahí está. Perfecto. La idea es hacer que tu personaje... No alcancé. Ya morí. La idea es que tu personaje, pues, vaya haciendo todos los planetas. Y, pues, entre más lejos llegues en cuanto a kilómetros. Mi top es 144. Te van dando cosas. También puedes ver videos y publicidad para que te den más monedas con las cuales puedes comprar cosas después. Que de hecho acá tenemos lo que es el idioma, los sonidos y los créditos de los creadores. Y pues como les digo, el juego es totalmente gratis, vamos a darle en play. También tenemos por aquí, creo que puede grabar la carrera que se aventaron en cuantos planetas y esto. Y también tiene la opción de escoger diferentes aliens. Me dieron una chapita, hace rato que jugué. Empecé con Chapi y me dieron una chapita. Después este cuesta 12 pesos, se llama Chapi. Imagino que Chapi porque es el símbolo de Pi. 3.1416, aquí tenemos a Champire. Y por acá tenemos a Chapirate. Y tiene varios, todos cuestan. Aquí viene lo que cuestan. Y para esto los voy a mandar a su cuenta. Y bueno, si quieren comprarlos con dinero real los pueden comprar. Pero igual pueden jugar perfectamente con los que les dan al principio. Y también tienen los, pues, los marcadores del juego. Y bueno, para los marcadores y todo este asunto de los trofeos y marcadores necesitan meterse con su cuenta de Google, lo cual no puedo hacer en estos momentos. Pero una vez que se meten ya pueden ver los marcadores con tus amigos y demás para comparar puntajes. Y también tenemos lo que es la dificultad acá arriba, lo cual está, yo juego en normal y estoy batallando. Pero si ustedes son más pros, más hardcore, pueden jugar en difícil. Y pues bueno, ya después de que alcancen alcancen 500 kilómetros pueden desbloquear la dificultad hardcore, creo que es la última. Pero bueno, yo juego en normal porque de verdad que soy pésimo, pero el juego me encantó. Es demasiado adictivo, pero ahora sí que tienen que tener buenos reflejos, cosa que a mí me falla bastante a veces. Más que nada últimamente cuando pues tengo demasiadas cosas en la cabeza, ocupaciones y esto, o no dormí bien, entonces mis reflejos no responden bien. Pero ustedes que son más pros en esto, no alcancé a llegar. Pues bueno, el chiste es este, pero vamos, que no llego más lejos porque soy tan... Ahí va. Vamos a callarnos un rato para que vean cómo va el asunto. Están las moneditas. Y ya no llegué. Sí llegué. Ok, casi muero. ¡No! No, ya no llegué. Bueno, rompí mi récord. Así que ahí va algo bueno. Intentamos otra vez. Vamos. Ahí está, llegamos. Y, ok, los saltos dobles son como para hacer acrobacias medio raras. En el tutorial se los enseñan a hacerlos. Ok, llegué, wow. Ahorita no me concentraré en las monedas, sino en llegar más arriba. Oh, oh. Ok, no. Rompí mi récord, ahí está el asunto. Entonces este juego, pues es esos juegos que tienes que estar tú constantemente mejorando a ti mismo. Lo cual les digo que tiene ya un día que lo bajé y lo estoy intentando así como que mejorar. Y créanme que mejoré bastante porque cuando la primera vez que lo bajé me moría, no podía pasar ni el primer planeta. Decía, ¿cómo se brinca aquí? Pero ya te vas acostumbrando a la mecánica del juego en cuanto más juegues. No, ahí está, yay. Bien, no, ahí está. No, casi. Yay, rompí mi récord. Y... Oh. Lo malo es que no deben de dejar que el planeta se encoja porque van a perder. Entonces yo trato de brincar a la primera. No. Bueno, volví a romper mi récord, ¿ven? Rompí mi récord 3 veces en video. Y pues bueno, así está el juego, la verdad me gustó bastante. Y se los quise traer porque esos juegos que pesan bien poquito, es gratis y pues van a tener horas y horas de vicio. Porque esos juegos que te vicias a querer superarte a ti mismo. Y vean, así quiero que me pasen por Twitter su screenshot de sus puntajes. Obviamente, imagino que ustedes van a llegar muchísimo más alto que yo, fácil. Por eso quiero ver qué tal les fue. Ahí me pasan fotos en Twitter de rato que suba el video. Y pues nada, vamos en el siguiente video, se cuidan. Monedas. Y vamos en el siguiente video, se cuidan. Y bye. Y como lo prometí es deuda, acá están los saludos para el video. No de ayer, pero de hace días en este canal fue el último video. Y bueno, los saludos son para...
fans de Monster Droid. Oh, wow, saludos a fans de Monster Droid. Saludos a Jervis Gerardo, Eduardo Márquez, José Andrés de la Matute YouTube, Alan Prado Gamer, Luis Ryan Martínez, El Zombie LOL, Iván LF, Oscar Guillén, Mauricio el Gamer, Yacin Rivas, Diego Tavo 96, Rubenchi 95 Oficial, Jordi Gutiérrez, Ricardo Torrero, César Uri, Fernando Pineda, Hannibal, Héctor, Luis Rodrigo Carrera, Chris Droid, Kirito 13, Ricardo 1978, Juan, Mario Montalvo, Jesús H. Paz, Juan Pablo, Roberto Carlos Ríos, Cristian Isai Guzmán, Yo Apoyo a Kaelo, Hola Soy Kirby 11, Matías Albán, Surua YZ, Aaron Isael, Santiago Parra, AlKKU99, Derek Bradley, Alexander, Dase Gamer o Days Gamer, Blacket, Emiliano 10, Omar Blackcito, Alex Gamer 1, MKOP66669, Jesús Enrique Olivas, Oscar Ramiro, Deset Salapiel, Brian Misael, Oh My God, Víctor Robles, Uriel Gamer 212, Martín Sebastián, Unicraft YouTube, Akari Saeki, Rafa 99W Gamer, Joseph The Droid, Alejandro X843, Vicente DL72XX, IG Craft, saludos a Chris o Chris on Creative en su username, un abrazo a Chris y saludos, saludos a Dark Sombra, Alexis Jai o Jaques o Jakes, no sé cómo pronunciarlo, Diego fan de Monster, saludos, hola que hace un millón o creo que no, hola que hace 100,000, lol, saludos a Yair Hernández, Isaí García, Ignacio Jorquera, José Lorenzo Higuera, Emanuel Barahona y Master 350 YouTube Livebot. Así que bueno, ahí me pasé de 50 otra vez, pero igual, muchas gracias por todo el apoyo y una disculpa si no subí videos en estos días porque anduve demasiado, bueno no, el fin de semana no estuve ocupado, simplemente me fui. Y bueno, ya ahora que volví sí ya estaba algo ocupado, pero bueno, me di un tiempecito para hacer este video y espero que les guste este juego. Y pues nada, sea todo por este video, se cuidan, un abrazo y bye.